Austria. Estudié en el Tecnológico de Costa Rica Ingeniería en Biotecnología. Hice mi bachillerato y la licenciatura en esa institución. Para elegir la carrera fue un poco complicado porque tenía 16 años, estaba en mi colegio, tenía mucha presión porque quería hacer una elección de la que no me arrepintiera más adelante. Pero desde pequeña tengo una tía que es química y ella trabajaba en la Universidad de Costa Rica y recuerdo que siempre me motivaba a hacer experimentos, incluso los sábados daba unos cursos para niños en la sede de Turrialba de la Universidad de Costa Rica y ella a veces me llevaba y me encantaba la ciencia, entonces desde muy pequeña ya tenía esa espina de que quería trabajar en el laboratorio. Actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad de Viena. La investigación la realizo en los laboratorios Max Perut. Si tuviera que decir qué área de mi carrera es la que más utilizo acá, diría que el área de biomedicina. Sin embargo, creo que la formación integral que recibí en mis años de universidad en Costa Rica ha sido clave para hacer lo que hago ahorita. Entonces no lo limitaría solo al área de la biomedicina. Lo que más me emociona y lo que más me apasiona de lo que hago es poder generar conocimiento, poder entender procesos que suceden en el cuerpo humano que de los que todavía no se tiene información. Ok, en 10 años, primero como profesional, espero haber terminado mi doctorado. Espero también que esta investigación que estoy haciendo como parte del doctorado dé resultados que sean valiosos para la comunidad científica. Pero también me encantaría no solo aportar en la parte de ciencia básica, sino ver mi conocimiento científico traducido a algún proceso que sea tangible en el sistema de salud, algún medicamento, algún tratamiento para alguna enfermedad. Yo creo que es importantísimo que como mujeres nos animemos a estudiar carreras en estas áreas, porque no podemos limitar el conocimiento a un solo sector de la población. Como mujeres tenemos muchísimas ideas, somos súper creativas y la sociedad cada vez tiene más problemas y más retos que afrontar y creo que en esta carrera somos súper valiosas para aportar estas ideas. Y si pudiera darle un consejo a la Silvia del pasado, creo que simplemente la motivaría a que no tenga miedo, a que siga dándolo todo, porque aunque el camino es difícil, la recompensa es súper valiosa y es súper bonito en el camino también ir conociendo un montón de mujeres